Bendito sea Dios. Bien, mis hermanos, es un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que me siento contento de estar en este lugar con ustedes por primera vez. ¿Verdad? En este precioso lugar estamos aquí juntamente con la agrupación Malaquías 3:6. Ahí estamos, ¿sí? Muy bien, así que, hermanos, para mí es un gran privilegio poderlos saludar una vez más y ser yo el indicado de compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé que muchos vinieron no con la intención de vernos a nosotros, sino con la intención de escuchar la palabra de Dios. Porque dice Dios en su palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me ayuda con monitor, por favor, hermano. Monitor, por favor. Así que quiero agradecerle a nuestro hermano Tomás Aurelio. Creo que así se llama el hermano, amigo y hermano en Cristo Jesús, que está en los Estados Unidos, ya que él nos hizo esta invitación juntamente con la Minor López. Ah, bueno, entonces se llama Minor López. Nuestro hermano que nos hizo la invitación, ahí está, hermano, excelente. Entonces, a los pastores presentes, siervos, a todos, bienvenidos a este lugar. Así que, no habiendo más que decir, hermanos, los invito a ponerse de pies por respeto a Dios. Dios le dijo a Ezequiel, ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Hoy no es con Ezequiel, hoy es con nosotros. Capítulo 4, versículo 22 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Cuando lo tenga, por favor, confirme con un amén, hermano. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice la palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo que están con nosotros, y estas tres personas, como dice Juan, una sola son. Dice su Biblia, Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto. Por favor, hermano, leamos bien esa palabra que está importante. Porque no hay nada oculto. ¿Qué? Que no haya de ser manifestado. Y no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Siéntese, hermano. No sé cuánto tiempo para predicar, siervo. Ok. Tarde o temprano, lo que usted y yo hacemos a escondidas, Dios lo sacará a la luz. ¿Escuchó? Tarde o temprano, porque incluso dice la Biblia que tarde o temprano también Dios castigará al malo, pero de que lo castiga, lo castiga, o bien sea tarde o bien sea temprano, pero de que llega, llega. Y este versículo, mis hermanos, la intención y el propósito de este mensaje es que por más que nos escondamos en esta tierra, tal vez hasta el día de hoy usted y yo, tal vez no hemos logrado de escondernos, pero posiblemente nos hemos escondido delante de papá, de mamá, del esposo, la esposa, viceversa, tal vez hemos hecho algo escondido a los ojos del pastor. Gloria a Dios, hermano, porque al hombre lo podemos engañar. Pero el propósito de este mensaje es que por más que nos escondamos de las personas que existen en esta tierra, dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Así que de Dios jamás, jamás nos vamos a esconder. Hermanos, esta palabra es
es importante y el propósito de este mensaje es que usted sepa y entienda que de Dios nunca nos vamos a esconder. Pero lo importante es, hermanos, de esta palabra, que mientras hay vida, hay esperanza, y en vida podemos reconocer que posiblemente hemos pretendido quererle ver la cara a Dios, hermanos, haciéndonos los tontos con las cosas que hacemos a escondida. Pero Dios siempre nos hablará tiempo para que nos pongamos a cuentas con Dios. Amén. Este pasaje, hermanos, es uno de los más claros. Hermanos, cuando yo veo este pasaje, puedo ver en Dios la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa que Dios lo sabe todo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto sabe Dios? Todo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es omnisciente, mis hermanos. Dios lo conoce todo. Pedro lo negara. Jesucristo se parece. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Iglesia amada, dice la Biblia en el Salmo 139, versículo 1 en adelante, dice David: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido, ni aún está la palabra en mi boca, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda, delante y detrás que me rodeas. Hermano, dice la Biblia, para ti, dice David, lo mismo que es la luz que las tinieblas. Esto es para aquellos que tienen espíritu de gato, que son en la oscuridad, andan haciendo sus cochinadas, pensando que en la oscuridad nadie nos ve. Piensan que porque se van a las 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, dice el Salmo 139, versículo 11, que para Dios no hay luz, ni día, ni oscuridad, sino que Él siempre se da cuenta de todo lo que hacemos en esta tierra. Tarde o temprano, iglesia, lo que usted y yo hacemos a escondida, Dios lo va a sacar a luz. Pero el propósito de este mensaje es que si usted ha hecho algo malo a escondida, antes de que Dios lo deje avergonzado, mejor dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados. Así que antes de que Dios saque a luz tu pecado, mejor doble rodilla, pídele perdón a Él, confiésale tus pecados, no porque no los conozca Él, Él lo sabe todo, sino que cuando nos humillamos y pedimos perdón, estamos reconociendo que la sangre de Cristo es la que tiene el poder para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por más que escondas tu pecado, nunca lo vas a lograr, hermano lindo. Fíjese que le voy a decir algo, y estoy seguro que este mensaje no va a ser para todos, pero tampoco este mensaje va a ser en vano. Aleluya. Aquí hay personas que durante años, hasta el día de hoy, nadie se ha dado cuenta y nadie sabe, sino solamente tú. Y Dios conoce perfectamente lo que llevas escondido en tu corazón. Aleluya. Pero te voy a dar las consecuencias que te va a traer, porque siempre hemos enseñado que si aquello no trae beneficio, no lo hacemos, y si no tiene consecuencia, pues tampoco lo hacemos. Pero vamos a entender a través de este mensaje que puede haber beneficio si tú confiesas tu pecado y te apartas, pero también te puede traer consecuencias si nunca confiesas tu pecado. A veces le gana el católico al evangélico. Católico atarantado, cada rato está de rodillas frente al comelón de frijoles, cura o sacerdote, como le llaman. Fíjate, padre, que me metí con la comadre, dice. ¿Y qué dice el padre? No importa, amigo, tres Santa María, tres Padre Nuestro y tres Dios de Santa María, y tus pecados te son perdonados. Al siguiente día llega otra vez el adúltero. Padre, hoy no me metí con la comadre, me metí con la vecina, padre. No importa, amigo, tres Santa María, tres Padre Nuestro y tus pecados te son perdonados. Al diablo con eso, iglesia. Dios no quiere tanta locura. Lo único que quiere es humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, invocar en mi nombre, y se apartaren de todos sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Y ahora, no mañana, ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar, dice Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
toda la Biblia encontramos ejemplos de personas que pecaron y escondieron su pecado. El primer pecado que se cometió, bueno, no el primero, porque el primer pecado fue en el cielo, la revelación de Satanás con Dios. Pero el segundo pecado fue la rebeldía, la desobediencia de Adán y Eva delante de los ojos de Dios. Pero usted sabe la historia, que cuando Adán y Eva cometieron su pecado, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que se escondieron de la presencia de Dios. Iglesia amada, puedes esconderte de papá, de mamá, del alcalde, de las autoridades, puedes esconderte de quien quieras esconderte, pero tenemos un Dios poderoso que lo conoce todo, lo sabe todo, y lo único que espera es que tú le cuentes, le comentes lo que has hecho y que te partes del mal. Amén. Pero vienen sus consecuencias. Cuando Adán y Eva cometen su pecado, dice que se esconden. Y luego vienen las consecuencias y el fruto del tener pecado escondido. ¿Sabe usted la historia? Empieza Dios diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y no lo estaba llamando porque Dios no sabía dónde él estaba, sino cuando le dice: ¿dónde estás tú? En otras palabras, lo está llamando a un arrepentimiento, lo está llamando a una confesión de pecado. Desde el principio de la creación hasta el final de la palabra, Dios sigue llamando al hombre, bendito sea Dios. Pero cuando Adán y Eva, hermano, escondieron su pecado, empiezan los frutos del esconder ese pecado. Empezaron a excusarse y empezaron a culparse el uno con el otro. Adán culpando a Eva, Eva culpando a Adán, a Eva culpando al diablo y echándose la culpa el uno con el otro. Ese es el fruto de la gente que vive escondiendo su pecado. Por eso es que hay cristianos en la iglesia que solo viven culpando al pastor, culpando a la hermana, culpando a este. Hermano lindo, si hoy estás fracasado o estás a punto de fracasar, la culpa no es del pastor, la culpa no es del que está a tu lado, la culpa es tuya, porque dice Dios en su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El día que descuides la comunión con Dios, vas a entrar y ceder al pecado. Amén. Hermana, ¿por qué no va el culto? No, hermano, es que mi marido, echándole la culpa, no, mentira, ella tiene pecado escondido. Hermano, ¿y usted por qué no va al culto? No, hermano, para estarle viendo la cara a esos de la iglesia. No, no es ese el problema es él. El problema es que él tiene pecado escondido y por eso no viene a la iglesia. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20, que la gente que tiene pecado no viene a la luz porque tiene miedo que sus obras se les sean reprendidas. Por eso es que hay gente que ya no quiere venir a las iglesias, porque sabe que cuando venga a la iglesia, aquí se encargará Dios de sacarle a luz todas las cosas que lleva guardadas en su corazón. Pero hermano, no esperes a que la muerte te sorprenda con ese pecado. Mejor ponte a cuentas con Dios, porque mientras hay vida, hay esperanza. Encontramos otra historia. Moisés. No sé si alcanza todavía usted a leer o a ver ahí, porque como que no hay mucha iluminación. Me gustaría que veamos este versículo. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Por más que escondas tu pecado, Dios lo va a sacar a luz. Por más que lo escondas, Dios lo va a sacar a luz. Por más que lo guardes, Dios se encargará de sacarlo a luz. Amén. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 11, ¿lo tiene? Amén. Qué precioso versículo, hermano. Dice: en aquellos días sucedió que crecido Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Oiga esto. Y observó a uno de los egipcios que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ¿qué dice su Biblia? Miró a todas partes. ¿No le parece conocido eso? Que la gente, antes de hacer algo malo, primero mira para allá, mira para allá, mira para allá y mira para allá, pero nunca mira para allá arriba. Amén. No, que no te estén mirando aquí, no te preocupes. Preocúpate, porque allá arriba hay dos ojos que te están mirando. Y dice: entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio. ¿Y qué dice? Y lo escondió en la arena. Mire para acá. ¿Y usted dónde lo tiene escondido? ¿A
algunos en el ropero, debajo de la almohada, algunos en el celular. Por eso todo viejo y vieja, remañoso y remañosa, que le pone pic patrón a su teléfono, este algo está escondiendo. Este algo está escondiendo. Este más bien huele a diablo. Este más bien huele a azufre. Aquel que solo carga su teléfono con pin patrón y en vibrador, este algo está escondiendo. Y aunque no diga amén, ahí carga todo el tiempo su teléfono en vibrador. Y de repente le suena el teléfono y le dice la esposa: mi amor, ¿quién te está llamando? No te preocupes, mi amor, es el Juan el que me está... Porque como lo ha disfrazado, la casera se llama Juana, pero ella ha puesto Juan para despistar. La amante se llama María, pero el ingrato le ha puesto Mario. Esto fue lo que hizo Moisés. Lo mata y lo esconde. Según él, nadie, porque dice la Biblia que según él, nadie lo había visto. Pero por favor, sigamos leyendo la historia. Capítulo 13. Al siguiente día salió y vio a dos hebreos que reñían, que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondiendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Oiga esta palabra: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Y quién lo vio? Supuestamente nadie. Aleluya. Algunos han escondido su pecado por 9 meses en la panza. 2, 3. ¿Y cuánta vieja remañosa que anduvo 9 meses esa criatura? Y antes de que naciera, la fue a dejar tirada esa criatura en una montaña. Pagó un aborto para que le mataran esa criatura. Aquí hay gente, no soy profeta, por misericordia, soy un simple pastor de Dios, un simple esclavo de Dios. Pero aquí hay mujeres, hermanos, sin duda alguna, se lo puedo decir. Aquí hay mujeres, hermanos, que han pagado aborto, y según ellas nadie se dio cuenta de ese aborto que estas mujeres hicieron. Pero ¿sabes qué dice Dios a través de su palabra? Maldito el que le quitare la vida a la sangre inocente. Maldito el que le quite la vida a la sangre inocente. ¿Quién es esa sangre inocente? Es esa criaturita indefensa que no puede meter las manos. Pero si ese pecado está en tu vida, mujer, Dios dice en su palabra que el que esconde sus pecados no prosperará ni al cielo entrará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es tiempo de confesar pecado. Apártate y no lo vuelvas a hacer. Aleluya. La Biblia dice que Moisés miró para allá, y según él nadie se estaba dando cuenta o se había dado cuenta. Y cuando quiso golpear al otro, el otro se para y le dice: ¿me quieres matar así como mataste a aquel? Inmediatamente tuvo miedo, porque el pecado causa miedo, el pecado causa vergüenza. Eso fue lo mismo que Adán y Eva sintieron cuando cometieron el pecado. Sintieron miedo, sintieron vergüenza delante de Dios. ¿Por qué cree que el hombre que cae en adulterio difícilmente viene a la iglesia? ¿Por qué cree que la mujer que cae en adulterio difícilmente viene a la iglesia? Porque se siente culpable, se siente sucio, se siente asqueroso, se siente con vergüenza, se siente con miedo. Iglesia, pero el miedo no viene de parte de Dios, el miedo viene de parte del diablo. Cualquier pecado que hayas cometido a escondida de la gente, hoy es el día que te dice Dios que si confiesas tus pecados y te aparta, tienes un Dios poderoso que es justo para perdonar todos tus pecados, siempre y cuando estés dispuesto a humillarte delante de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. No importa cuánto tiempo pase, pueden pasar los días, pueden pasar las semanas, incluso pueden pasar los meses, y si fuera posible, pueden pasar hasta los años.
Pero de que Dios lo saca a luz, Dios lo saca a luz. Ejemplo grande, la vida de José. Dice la Biblia que a José, sus propios hermanos lo agarraron para venderlo con los ismaelitas. Y cuando cometieron ese pecado, le hicieron creer a Jacob que a José lo habían matado los animales y se lo habían comido. Y para muestra de un botón, dice que le quitaron las vestiduras a José, le echaron sangre de animalito y se la llevaron al padre para hacerle creer que a José un animal lo había matado y se lo había comido. ¿Y sabe qué? José, dice este Jacob, hizo duelo por cuánto tiempo, llorando supuestamente la pérdida o la muerte de su hijo José. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. Pero cuando usted lee la Biblia, a los 30 años ese pecado se dio a luz. A los 30 años de José, el padre se dio cuenta que su hijo no estaba muerto, sino que era una mentira que sus propios hermanos le habían dado a conocer. Pero ¿a qué quiere llegar con esto? Tenía 17 años cuando cometieron el pecado. A los 30 años el pecado salió a luz. Échele pluma, por favor. De 17 para 30 pasó un lapso de 13 años para que ese pecado saliera a luz. Escuche bien, 13 años ese pecado se mantuvo escondido. 13 años aquellos hombres, hermanos, mantuvieron ese pecado escondido. Pero ¿sabe qué pasó? A los 30 años, o sea, 17 años, aquel hombre se dio cuenta que no era cierto lo que le habían dicho. ¿A qué quiere llegar con esto, mi hermano? Tal vez tú habías pensado que porque pasó un año, que porque pasaron 2 años, que porque pasaron 3 años, y has pensado que ya la habías logrado. No, Dios te dice el día de hoy, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará condenación. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, dice la Biblia. Amén. Cuando yo estaba pequeño, conocí a una muchacha, era mi amiga, y el padre de esta señorita vivía en los Estados Unidos. Eran los vecinos, hermanos, eran los vecinos, solamente la carretera. Haga de cuenta, la carretera nos dividía, ella enfrente y nosotros enfrente. El padre, pues, vivía en Estados Unidos, pero de repente deportan al padre de esta señorita. Ella tenía como 15, 16 años, tenía la señorita. Deportan al padre. Detrás donde nosotros vivíamos pasaba un río, y como que se veía algo sospechoso, porque cuando deportan al padre, este hombre ya no dejaba que su hija saliera, sino siempre salía con él. Y lo veíamos pasar todos los días a las 7, 8 de la noche, pasaban para el río a bañarse, a bañarse. Imagínese usted qué tremendo, 7, 8 de la noche, eso era de todos los días, que pasaban a bañarse, a bañarse. De repente, nunca más volvimos a ver a la muchacha, nunca más. Pasó un tiempo y no se veía. Y como uno de joven es bien curioso, un día dije, yo voy a hacer algo, yo voy a investigar dónde está esta muchacha. Un día, hermanos, decido subirme a un árbol que estaba enfrente de la casa de ellas. Me subo hasta arriba y ahí me quedé, dije, hasta que tengo que ver, algo está pasando. Y cuando me subo hasta arriba, de repente veo que sale la muchacha de su casa. Ya tenía aproximadamente 8 meses de embarazo. El mismo padre le embarazó. Y para esto, lo que hicieron fue que le escondieron durante 9 meses del embarazo, para que nadie se diera cuenta de que esta muchacha estaba embarazada de su propio padre. Pero usted fue testigo, y usted mismo leyó el versículo de Marcos 4:22, que no hay nada oculto que Dios no vaya a sacar a luz, y no hay nada escondido que Dios no lo vaya a traer a luz a esta tierra. Tal vez todo este tiempo te has escondido de papá, te has escondido de mamá, le has visto la cara al pastor, te has escondido de las autoridades, tal vez te has cambiado hasta de nombre para que nadie sepa que tú eres. No importa qué hayas hecho, allá arriba hay 2 ojos que nos conocen perfectamente, y nos conocen desde la colonia de la cabeza hasta la planta de los pies, y jamás, jamás nos vamos a esconder de él. Padres que han abusado de sus hijas, abuelos que han abusado de sus nietas, y eso nadie lo sabe. Incluso las han amenazado de muerte y les han dicho que el día que lo confiesen las van a matar. No importa, aunque esta muchacha nunca lo confiese, ya Dios se encargará de mandarte a un Natán
cuando esconden el pecado es que el gozo se les termina a estos cristianos. Cuando usted mira a un cristiano que ya no siente gozo, ya no levanta manos, ya no adora, ya no glorifica, ya no derrama lágrimas, ya no siente nada, aunque esté la presencia de Dios, él no siente nada. Preocúpese, mi hermanito, si usted no siente la presencia de Dios y todavía se atreve a decir que triste estuvo el culto, triste el diablo, mis hermanos. Pero los cultos nunca son tristes, aunque con música o sin música, pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, siempre hay presencia en los cultos. En el capítulo 7, versículo 19 del libro de Josué encontramos una historia. Acán y Josué. Dios le dijo a Acán, perdón, a Josué: dile al pueblo que no vayan a tocar nada del anatema, que no toquen nada de lo maldito, porque ese es un pecado que hay en esa ciudad. Pero dice la Biblia que cuando entraron a la ciudad, Acán se dio cuenta que habían unos lingotes de oro, unos pedazos de oro codiciables. Y dice que este hombre, a escondida de la gente, escondió unos pedazos de oro y fue y lo escondió en su casa. Según él, nadie se había dado cuenta de eso. Pero ese pecado que este hombre tenía escondido pasó e hizo que mucho pueblo de Dios caera a espada de los enemigos. Porque una cosa te voy a decir, hermano lindo: cuando papá y mamá cometen pecado, eso viene a afectar incluso a su propia descendencia. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante, que la desobediencia de papá y mamá alcanza no solamente a la primera, sino a la segunda, a la tercera, incluso a la cuarta generación de aquellos que aborrecen a Jehová Dios. Y eso fue lo que pasó. Incluso cuando Acán comete su pecado y lo esconde, eso permitió que Israel caer a espada de los enemigos. Porque cuando hay pecado escondido, incluso cuando el mismo pastor de la iglesia comete pecado y lo esconde, eso le va a afectar incluso a la misma congregación. Por eso es que hay iglesias que llevan un año, llevan dos años, llevan tres años, cuatro, diez, quince, veinte años, y en vez de esas iglesias ir para arriba, como que van para abajo. Es que a lo mejor allá hay pecado escondido, a lo mejor en los diáconos, a lo mejor en el presidente, a lo mejor en el pastor, a lo mejor en la junta directiva, no sé en quién. Pero iglesia, lo importante es que si estás escuchando esta palabra, dice la Biblia: bienaventurado el que tiene oídos para oír. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Déselas a Cristo Jesús. Y José recibe la palabra de parte de Dios y le dice Dios a José: ponga a todos los hijos de Israel a que canten alabanza. Y mientras canten alabanza, vas a ver que va a haber uno que no va a querer cantar alabanza. Y dice que el pueblo estaba cantando alabanzas, todos dándole gloria a Dios, pero había uno que no quería cantar alabanzas. Es que cuando hay pecado escondido, no se puede alabar a Dios, iglesia. Cuando hay pecado escondido, no se puede glorificar a Dios. Es más, dice el profeta Isaías, que vuestros pecados, vuestras rebeldías, han hecho una gran división entre Dios y los hombres. Por eso es que cuando hay pecado escondido, no se puede hacer nada, iglesia. Porque la misma conciencia nos dicta que Dios no escucha ni esos cánticos ni esas alabanzas. Porque dice Juan 9:31 que Dios no escucha ni la oración del pecador. Pero si alguno es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese Dios escucha. Aunque multipliques la oración, no te voy a escuchar, dice Dios. Aunque te levantes de madrugada, no te voy a oír. Porque cuando yo te llamé, dice Dios, tapaste tus oídos. Así que cuando te vengan todas esas desgracias, me voy a reír, dice Dios, de todo lo que le está pasando a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, hay que estar atento al llamado de Dios. Porque lo que se siembra, se cosecha. Si hoy siembras atención, mañana Dios prestará atención a lo que tú también le pidas. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que has hecho a escondidas, hermano? ¿Qué es lo que has hecho a escondidas? Peor si tienes un hijo por allá y eso nadie lo sabe. Mi amor, le dice la mujer al marido, ¿sacaste tu pago? Sí, mi amor. ¿Y cuánto sacaste? Solo 500 saqué, mi amor. Mentiroso, no sacó 500. 1000 sacó a la semana.
¿Y qué hizo los otros 500? ¿No será que está pasando gastos a escondidas? Hello. Amén. Algunos les brilla la frente, hermano. Están sonando los ingratos, hermano. Mi amor, ¿y por qué veniste hasta ahorita? Le dice la esposa al marido. Ay, mi amor, es que había huelga y no nos dejaban pasar. Ingrato, mentiroso, hijo del diablo. ¿Por qué no le dice la verdad a su mujer? Que usted tiene su amante y con ella se va a encuevar todos los días a cometer su pecado y hacer su fechoría. No. Estás engañando a la gente. Pero ya viene ese día en que Dios sacará a luz todo lo que has hecho escondida y quedarás en vergüenza delante de la gente, para que entiendas y sepas que el pecado es vergüenza delante de Dios y delante de las personas. Amén. Algunos tienen hasta dos cuentas de Facebook y eso nadie lo sabe. La gente solo sabe que tiene una cuenta, porque en esa cuenta tiene su carota y su nombre. Pero tiene otra cuenta escondida, donde tiene otra cara y tiene otro nombre, Camaleón. Y en la otra cuenta que tiene, ahí estaba de chateara. Hola, Lupita. Nos vemos debajo del palo de pino. Lupita, a las 8 de la noche te voy a tirar una piedra en la ventana. No te vayas a asustar pensando que es el Win. Yo soy Lupita. Lupita, nos vemos en la capital tal día y a tales horas. Yo voy a ir con camisa negra, pantalón negro, lentes negros y gorra negra. Y en un carro polarizado con vidrios negros para que nadie nos vea. Y así como todo está negro, también negra está tu conciencia y tu alma delante de los ojos de Dios. Así como está negra toda tu ropa, está negra tu alma delante de los ojos de Dios. Pero si tus pecados fueran rojos, yo los haré blancos como la blanca lana, dice Dios. Es que eso es lo que Dios quiere. Mientras hay vida y el hombre se arrepienta, Dios está presto para perdonar los pecados. Amén. Mujeres que no cometen el pecado, pero pagan para que otro lo haga. Aleluya. Hay mujeres que no van con el brujo, pero le pagan a otra loca para que vaya con el brujo y para que le dé un amarre a su marido, ni que fuera pollo para que lo estén amarrando. Aleluya. Hombres que no te amenazan, pero le pagan a otro para que te amenacen a través del teléfono. Y ahí están, va de amenazar, llamando a la pobre gente, amenazándola, diciéndole esto y el otro, aquí y allá. Y esta es la gente que a veces viene y se siente en la silla de la iglesia. Por eso bien dice la Biblia que los hipócritas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, iglesia. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es cambio. El evangelio es transformación. El evangelio, cuando nos cambia, se quedan todas esas sinvergüenzadas. ¿Cuántos hombres que todavía cargan en su teléfono el número de su ex? ¿Y para qué lo carga? Es que para ver cómo está mi nene. ¿Y usted qué le importa? Usted simplemente, si quiere ver al nene con lo que hizo en el pasado, pues mire, ¿y para qué tiene que estarle llamando a su casera? Amén. Hello. ¿Para qué carga el número de su ex? ¿Cómo se sentiría usted que su mujer cargue el número del ex? ¿Cómo se sentiría usted? Ah, no, el muy machote, ahí sí no. Pero él bien que lo quiere andar. O del diablo. ¡Aleluya! ¿Eh? Pero aquí viene, se para en el altar. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Dice la Biblia que se tienen que arrepentir. ¿Cómo no, hijo del diablo? El primero que se tiene que arrepentir es usted. Por eso dice la Biblia, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Por eso es que hay gente, hermano, que no siente la presencia de Dios, que no siente nada. Predica, la gente se duerme. Canta, la gente se duerme. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en vez de haber unción del Espíritu Santo, lo que hay es pecado en esa persona. Amén. Sus consecuencias. Vienen sus consecuencias. Isaías capítulo 29, versículo 15 dice: ¡Ay de los que se esconden de Jehová!
escondiendo su pecado, y sus obras lo hacen en la oscuridad, y se atreven a decir: aquí nadie nos ve, aquí nadie nos mira. Espíritu de gato viejo. El gato en el día se la pasa durmiendo, en la noche búsquenlo en la casa, no está, anda viendo qué casa. Así hay hermanitos que en el día son unos santos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Pero en la noche, se disfraza el viejo chueco. Y sale el viejo demonio. Y allá está en la esquinita, echándose un cigarro. Allá está en la esquinita, tomándose una cerveza. Enamorando muchacha. Y al siguiente día viene y dice: hermano, vamos a cantar el coro que dice: sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, que le veré, que le veré. Acústate el día, no te arrepentiste. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. La Biblia me enseña, hermano, yo quisiera mostrarle este versículo. Ya vamos terminando, hermano, ya vamos terminando, no se preocupe. Dos versículos más, o un versículo más y nos vamos contentos. Bueno, no, vamos, seguimos cantando. Vamos a la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Hola. Aleluya. Gracias, Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tiene? Amén. Miren qué preciosa historia, hermano. Segundo libro de Samuel 12, 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Oiga esta palabra: porque tú, le dice a David, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo, le dice Dios, lo haré esto delante de todos los hijos de Israel. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no te preocupes, le dice, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, oiga, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sus consecuencias del esconder el pecado. Aleluya. Lo que tú hiciste en secreto, le dice Dios, yo te lo voy a pagar a vista del sol y a ojos de todos los hijos de Israel. Cheque esto, iglesia. Sea bueno o sea malo que hacemos a escondidas, Dios lo paga en público. Si es bueno, Dios te lo paga en público. Y si es malo, también Dios te lo paga en público. Porque dice la Biblia: cuando des limosna, que significa ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de los hombres como los hipócritas, que les gusta dar para que la gente lo vea. Cuando ustedes regalen una ofrenda, lo que da tu derecha, que no lo sepa la izquierda. Y yo, dice Dios, te lo recompensaré en público. Así que todo lo bueno que también hacemos a escondida, Dios lo paga en público. Cuando ayunes, dice la Biblia, no hagas tocar trompeta como los hipócritas, sino ayuna a tu padre que está en secreto, y tu padre que lo ve en secreto te lo recompensará en público. Cuando hagas oración, también dice la Biblia, no hagas tocar trompeta, porque siempre, bueno y malo que hagamos en esta tierra, siempre Dios lo pagará en público. Por eso, cuando tú eres un hermano que oras, ayunas y te gusta compartir con la gente necesitada, cuando Dios te tenga hasta arriba, la gente se preguntará y dirá: ¿y este qué es lo que ha hecho? Es que la gente nunca va a entender, porque todo eso nosotros lo hemos hecho a escondida. Cuando tú tengas ganas de ayunar, deja de estar poniendo cara de tonto y diciéndole y contándole a la gente o publicando que estás ayunando. Dice la Biblia que mejor te encierres y que no se lo digas a nadie. Métete a ayunar, métete a ayunar. Si quieres que Dios te use, no importa, iglesia, enciérrate en la iglesia. Un día, dos días, tres, cuatro, cinco, no sé, una semana, dos semanas, enciérrate. No le digas a nadie lo que estás haciendo.
haciendo allá en secreto. Y cuando la gente vea que cuando tú pones las manos y los enfermos salen, la gente se quedará sorprendida. Cuando la gente vea que Dios te usa para cantar, que Dios te usa para predicar, la gente se preguntará y dirá: ¿y este qué es lo que ha hecho? Simplemente lo que hicimos, lo hicimos a escondida, y ahora Dios se está encargando de pagarlo en público. Dice Dios que tu pecado te lo ha perdonado, pero el hijo que se te nació se te va a morir. Esa es la consecuencia, hermano. Ahorita la mayoría de niños que están enfermos son hijos de tatas que se han revelado delante de Dios. Y escuche bien, hermana, si su hijo está pagando los tamales o los frijoles que usted sembró, escuche bien, aunque llames al pastor, aunque llames a los profetas, si esta criatura está, por eso dice la Biblia en Apocalipsis 3, 15, 19 en adelante, yo, dice Dios, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero ellos no han querido arrepentirse. A sus hijos, dice Dios, los voy a herir de muerte para que sepan que yo soy Jehová, que será el pago a los que se rebelan delante de mí, dice Dios. Pero si hoy tu hijo está pagando las consecuencias, iglesia, cae de rodillas en el suelo, pídele perdón al Creador, porque fiel y justo es aquel que está ahí arriba para perdonar nuestros pecados. Pero eso sí, como Dios le dijo a la mujer adúltera: vete y no lo vuelvas a hacer. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. No sé qué es lo que has hecho escondidas, pero la insistencia de Dios era que les predicara este tema. Estoy seguro que no es para todos, pero tampoco estoy seguro que es en vano. Más de uno está presente.